Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Esta va a ser la última parte del curso que hemos estado haciendo. No se preocupen porque va a seguir otro curso. Ya va a ser de lleno pura programación. Ese curso, perdón, no va a ser de 10 videos solamente. Va a ser de... Bueno, la verdad es que si les digo un número les mentiría. Pero bien, eso es otra cosa. Hoy vamos a empezar con nuestro programa que vamos a hacer el día de hoy. Lo que hoy vamos a ver van a ser ciclos o iteraciones, como ustedes lo quieran ver. Y bien, para empezar, pues primero que nada, vamos a poner nuestras bibliotecas, que ya conocemos todos. Ponemos la biblioteca STDIO. Y luego vamos a poner la biblioteca coño. ¿Ok? Bien. Después de esto, vamos a poner nuestro programa principal. Creo que hasta aquí no tenemos ningún problema. Y bien, lo que vamos a hacer es empezar a declarar nuestras variables. Vamos a declarar una variable. La vamos a poner una variable que se va a llamar var, por así decirlo. Vamos a inicializarla en cero para que no nos tome basura. Y bien, aquí viene lo interesante. Hay tres tipos de ciclos. Hay un ciclo llamado while, hay un ciclo llamado for y hay un ciclo llamado do while. ¿Ok? Bien, vamos a ver nosotros primero el while. Sí, vamos a ver primero el while. Ok. Bien, este ciclo, pues si ustedes saben un poquito de inglés, while en inglés, bueno, en español, perdón, significa mientras. Entonces, este tipo de ciclo va a ser una instrucción mientras se cumpla una condición. Es decir, vamos a poner mientras nuestra variable que pusimos aquí sea menor a 10, vamos a ponerlo así, vamos a decirle que nos imprima en pantalla, en este caso en la consola, que nos imprima iteración número, vamos a poner por ciento de, esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a poner la coma y vamos a poner la variable. Bien, si lo ponemos a correr como está así, lo único que nos va a hacer es correrlo una vez, pero la variable no va a ir incrementando. Es decir, que solo lo va a hacer infinitamente. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo o no está llegando a este término de condición que le estamos poniendo nosotros aquí. Esto es un poquito confuso, pero no se preocupen, lo van a entender. Bien, vamos a poner nuestra función getChar para probar. Vamos a guardarlo en el escritorio. Vamos a guardarlo. No, perdón, me parece que teníamos una carpeta por aquí en documentos. Sí, creo que es esta. Ok. Bien. Vamos a poner ciclos. Vamos a darle guardar. Y bien. Ya se dieron cuenta, no nos marcó ningún error. No hay errores, no hay advertencias. Entonces vamos a correrlo. Ok. Bien. Si se dan cuenta, esto es un bucle infinito. ¿Por qué? Porque la variable siempre está valiendo cero. Entonces en todo momento lo está haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es darle a la variable que tenemos aquí arriba una razón de incremento positiva. Es decir, vamos a sumarle 1. Esto que tenemos aquí es como si hiciéramos esto. Vamos a darle a nuestra variable el valor que contiene ya la variable más 1. Pero en este caso, todo este código, bueno, este pedazo de código lo ponemos en esta simple instrucción, ¿ok? Bien, entonces si lo compilo y le doy a ejecutar, lo que va a hacer es ponerme
iteración número 0, iteración número 1, iteración número 2, número 3, iteración número 4, hasta el 9. Bueno, van a decir, ¿por qué hasta el 9 si le pusimos aquí el número 10? Bien, porque le estamos poniendo el símbolo de menor que, es decir, hasta que la variable sea menor que 10, lo va a estar haciendo. ¿Cuál es el número menor al 10? Pues el 9. Por eso lo está haciendo hasta el 9. Si yo le pongo aquí menor o igual a 10, entonces simplemente me va a poner hasta el 10. Vamos a agregarle aquí nuestro símbolo para el enter. Vamos a cerrar esto. Vamos a darle compilar y le vamos a dar ejecutar. Entonces sí, nos pone del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, pues creo que con este ciclo no hay ningún problema. Es muy fácil. Esta es una programación obviamente muy básica. Más adelante vamos a ver otras. Bien, vamos a ver si podemos comentar esto aquí. Y vamos a irnos con el segundo ciclo, que es el for. Ok, for, como igual su nombre lo dice, es para. Entonces, vamos a declarar para nuestra variable cuando valga 0 y cuando la variable sea menor o igual a 10, vamos a tener una razón de incremento positiva en var. ¿Ok? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hicimos arriba, pero lo vamos a hacer ahora aquí abajo. Bien, vamos a copiar esta línea y vamos a pegarla aquí, dentro de nuestro ciclo for. ¿Esto qué nos va a hacer? Pues bien, exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí arriba. Esto ya lo comenté, ya no, ya el programa no lo va a tomar en cuenta, lo único que va a tomar en cuenta es esto. Para convencernos más, voy a quitar de aquí esto y lo voy a compilar y ejecutar. Si se dan cuenta, hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Es un ciclo muy muy amigable para nosotros como programadores, porque es mejor que estar haciendo todo esto. Obviamente, este ciclo también es muy útil porque va a haber ocasiones que no podamos usar for y tendremos que usar el while. ¿Ok? Bien, vamos a comentar por aquí este otro ciclo y ahora vamos a ir muy rápidamente con el do while. ¿Ok? Bien. Este ciclo es casi como este, con la diferencia de que este lo va a hacer, ¿cómo se los podré decir? A fuerza lo va a tener que hacer una vez. En este no, este lo va a hacer hasta que la condición se cumpla. En este no. O bueno, esto es un poco confuso, pero ahorita se van a dar cuenta cómo funciona esto. Bien, vamos a abrir aquí nuestro ciclo do. Vamos a poner el while fuera del ciclo, porque no pertenece obviamente a las instrucciones que va a hacer. Vamos a poner aquí el while y bien, vamos a poner ¿cómo les explico esto? Bueno, vamos a poner exactamente la misma instrucción aquí. Vamos a ponerla por acá y vamos a decirle hasta que la variable sea menor o igual a 10. Aquí tengo una duda, no estoy seguro si lleva punto y coma o no, pero bien, vamos a probarlo. Parece que sí. Sí, parece que sí. Entonces no hay ningún problema. Si se dan cuenta, es casi exactamente lo mismo. Bien, el programa lo va a leer así. Va a declarar la variable y va a llegar y va a decir as, que imprima esto, mientras la variable vale menor a 10. ¿Qué tenemos con esto? Que si la variable, por ejemplo, no vale igual a 10, bueno, menor o igual al 10 al principio, esto lo va a hacer de cualquier manera. Aquí arriba no, esa es la explicación. Aquí arriba lo va a hacer siempre que esta condición se cumpla. Aquí no, la primera vez siempre lo va a hacer y después va a evaluar la condición. A esto es a lo que me refería ese rato. Si yo, por ejemplo, doy compilo, perdón, creo que ya lo había compilado, lo ejecuto, bien, aquí hay un bucle. ¿Por qué?
Bueno, porque no estamos poniendo nuestra razón de incremento en la variable var. Entonces, vamos a poner una razón de incremento en var y debería de corrernos sin ningún problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos ciclos son muy útiles. ¿Por qué? Bueno, porque pueden imprimirnos en pantalla muchas cosas, pueden guardarnos en memoria muchas cosas, y bien, bien, pues esto tiene muchos, muchos, ¿cómo les diré? Muchos usos. Por ejemplo, el do while, yo lo utilicé en la universidad para hacer un menú, así como lo escuchan ustedes, un menú. No creo que lo pueda hacer ahorita. Pero no se preocupen, lo vamos a hacer en el curso próximo que viene, que ya va a ser de lleno puro C. Pero bueno, espero que esto les haya servido. Disculpen, disculpen mi dislexia un poco. Pero bien, esto sería todo por el día de hoy. Espero estarlos viendo muy pronto. Y cuídense. Si tienen dudas y comentarios, ya saben, déjenmelos aquí abajo o a mi Facebook. Trato de responder todo. Y pues ya, muchas gracias y hasta luego.